Dentro de las actividades del 15º Festival Internacional de Cine de Morelia, se presentó la película Sin Vivir, la cual explora la fragilidad y vulnerabilidad masculina, así como el tema del suicidio. Como que la idea era buscar tres personajes de este rango de edad que ya vieron, que por distintos motivos tuvieran una carencia de sentido en sus vidas. Y coincidió que dirigí una obra de microteatro un tiempo atrás. Era una historia diferente, pero trataba el suicidio, y eso fue como lo que me hizo empezar a pensar en eso, ¿no? En el tema del suicidio. Cuando pensé la película, no era como voy a hacer una película de la fragilidad masculina, no era como esa la intención. Al final, lo que sí, de lo que escribo normalmente, o las ideas que tengo, pues sí son, se nutren mucho de lo que vivo, de lo que tengo alrededor, y pues mi vida los últimos años aquí en México, estoy muy rodeada de hombres, muchos amigos, y de alguna forma supongo que voy como, pues sí, pues me ha estimulado más eso, ¿no? Porque tengo más contacto con todo este mundo masculino que igual antes no tenía tanto. Yo más bien lo que quería era como, hacer un poco una oda a la vida, como que a pesar de que uno esté jodido o uno sienta que las cosas no funcionan, siempre hay algo de lo que te puedes agarrar para disfrutarlo, pues al fin es lo único que tenemos, ¿no? Producida por Tenoch Huerta, Daniela Leiva y Andrea Toca, la cinta forma parte de la competencia a mejor largometraje de este encuentro fílmico michoacano. Con información de Maricruz González e imágenes de Eric Gómez enviados, Notimex.